Nosotros no vamos a romper relaciones ni vamos a hacer lo mismo con el embajador de Ecuador. Vamos a ir a buscar a Raquel Serur. Hoy di instrucciones para que nos ayuden las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, y se traiga a nuestra embajadora, a Raquel Serur, que además es una gente excepcional, una intelectual de primer nivel de la UNAM, filósofa, compañera de un gran filósofo, Bolívar Echeverría, ecuatoriano él, con una gran trayectoria de lucha social, y Raquel la queremos mucho y es una mujer íntegra, con ideales, con principios. Entonces, vamos, porque le dieron 72 horas para que abandonara Ecuador. Entonces, hoy va a salir un avión a traerla. Se queda una misión en la embajada, porque independientemente de lo que sostienen los del gobierno ecuatoriano, que además nosotros respetamos, esa decisión que tomaron por un comentario que hice aquí, que ahora voy a repetir, para que el pueblo de Ecuador sepa qué fue lo que expresé y que no haya manipulación, porque yo respeto mucho al pueblo de Ecuador y respeto mucho a todos los pueblos de América Latina y del Caribe. Hice referencia a lo que considero fue un acto de manipulación en el proceso electoral pasado en Ecuador. Ahora se los voy a volver a explicar y los ecuatorianos saben a lo que me voy a referir. Pero hay otra situación, es que este gobierno nuevo en Ecuador tiene una confrontación con un grupo opositor que encabeza el expresidente Correa. Entonces, este grupo está buscando llevar a cabo su proyecto o continuar con su proyecto, que inició cuando él fue presidente de Ecuador. Yo estuve por allá después, en Quito, y tengo que reconocer que hizo muy buen gobierno. No vaya a ser que ahora sí rompa relaciones, pero por lo que voy a decir, que yo siempre digo lo que pienso, y la libertad no se implora, la libertad se conquista. Entonces hizo un buen gobierno Correa, pero pues hay otro grupo opositor, como sucede en todos lados. Yo también
considero que con posturas conservadoras, las posturas de Correa más progresistas, pues. Entonces, al vicepresidente de Correa lo acusaron de corrupción, incluso a Correa también, cuando terminó su mandato, por el asunto de Odebrecht, de esta empresa brasileña que daba sobornos a gobiernos, y fueron a la cárcel presidentes y vicepresidentes de varios países. Fueron los que dieron el dinero cuando la campaña del licenciado Peña Nieto. ¿Cómo lo aceptó el que fue director de Pemex? Lozoya. ¿Lozoya está en la cárcel o está? Es domiciliario. Sí, igual que están en el mismo proceso. Sí. Con la misma figura de. Pues la misma figura, es la que estaba ahora. De moda, es lo que rifa en el Poder Judicial. Si tienes dinero, ¿no? O tienes agarraderas, influencias, a tu casa. Bueno, entonces esa empresa Odebrecht dio dinero también para la campaña aquí. Y se acusa de lo mismo a Correa y al vicepresidente. El vicepresidente fue a la cárcel, estuvo 5 o 6 años en la cárcel, salió de la cárcel, parece que liberaron, cumplió, y luego le reinician de nuevo, ¿sí? Otro juicio. Entonces decide irse a nuestra embajada en busca de protección y de asilo. Y ahí está el vicepresidente. Entonces, ¿qué quería el gobierno de Ecuador? Que nosotros se lo entregáramos. Y nosotros no podemos hacer eso, porque México tiene una política exterior caracterizada por la protección a perseguidos y por el asilo. Aquí en este país se le dio protección a ecuatorianos, a chilenos, a argentinos, a bolivianos, de todo el continente.